Pero en particular vamos a ver lo que se dice en estos versículos. Una cosa que resulta interesante hoy en día es ver esta discusión que se está llevando a cabo sobre la ley y la gracia. Los creyentes no quieren saber nada de eso. Al contrario, plena libertad para los hermanos, porque les enseñan a estos creyentes, a los que reúnen en sus locales, hoteles, conferencias, predicaciones, cultos, a miles. Les dicen que una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Y van alabando a cuanta persona calvinista, piperiana hay por ahí, y lo niegan todo lo demás. Enseñan que una vez salvo, pues como que la salvación ya se tiene garantizada, pues mira, comportarte más o menos a la altura del Código Civil y Penal, pues ya tienes lo suficiente como para entrar. Y si no recibes algún premio, bueno, no pasa nada. Los premios, pues, ya podemos dejarle los premios a otra persona. Eso es lo que explícita e implícitamente están enseñando, sin darse cuenta de que el Nuevo Testamento, perdón, lejos de obviar, lejos de negar, lejos de eliminar, lejos de hablar mal de la ley, lo que hace es afirmarla, confirmarla, establecerla y perpetuarla. Sí, está dicho de manera clara y directa. No haría falta ni siquiera la exégesis. Y lo leo, claro, lo leo. ¿Qué dice Hebreos 8:10? Mejor empezamos. Bueno, no, podemos leer 8:10. Y los que quieran averiguar la verdad, ya deben leer los versículos anteriores y posteriores para ubicar todo esto en su contexto. Pero nosotros aquí, por la brevedad que tenemos y que debemos a este vídeo, vamos a leer solo Hebreos 8:10, que dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Pondré la fe en el corazón de ellos. Pondré arrepentimiento. Los haré santos porque ellos santos no pueden ser. Entonces ya yo me ocupo, yo que soy Yahvé, me ocuparé de que ellos sean santos, todos ellos, ¿sí? No dice eso. No lo dice. La Biblia dice otras cosas también. Hay otras piezas en el puzzle que colocar, que es lo que no hacen, porque no hacen exégesis. El puzzle, donde se ve lo que es la redención, donde se puede visualizar gráficamente y entender descriptivamente, teóricamente y en la práctica, la redención, la salvación, está formado por miles de piezas de puzzle, de un rompecabezas. Pero esta pieza no la ponen, no está de Hebreos 8:10. No. Y cuando la ponen, ya yo les diré lo que dicen, cómo huyen de la verdad. Porque, repito, el versículo dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, lo dice. Pondré mis leyes en su mente, no, en el corazón. Yo te amo mucho. No, Dios mío, no torzamos. Es que permanentemente están torciendo en ese lugar en Centroamérica la Biblia, pero permanentemente ya sabemos que se puede. Pondré mis leyes y en el corazón de ellos las escribiré. Combínalo, sí, mente y corazón. ¿Por qué? Porque lo que se siente en el corazón es producto del cerebro. Es decir, nada de filio, ni de ir por catatimia. ¿Saben lo que es catatimia en psicología? Bueno, lo pueden encontrar en internet. Nada de eso. se ha de ir con las dos cosas, la mente y el corazón, porque las emociones tienen como base, deberían tener como base la mente. Las emociones deben ser regidas por conceptos en la mente, conceptos espirituales, doctrina. Es que si no terminamos llorando todos aquí y no sabemos ni por qué. No, las pongo en la mente de ellos y las escribo en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Lo estoy leyendo. Eso es lo que dice. Ahora cabe la pregunta, ¿a qué leyes se refiere? Por cierto, que eso no está dicho solo aquí en el libro de Hebreos, en este capítulo 8. Está dicho también en el capítulo 10 de Hebreos. El capítulo 10 de Hebreo, que dice de la siguiente manera. Dice, capítulo 10, versículo 16, que ustedes tienen que leer en casa, o en el seminario, o en el instituto bíblico, tienen que leer, o en la iglesia, tienen que leer los versículos que anteceden, los que están antes, y los anteriores y los posteriores, ¿sí? Para que lo ubiquen bien en su contexto, lo cual reafirmará lo que estamos enseñándoles aquí. Hebreos 10, 16. Este es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días. Esto ya no es Hebreos 8, es Hebreos 10, que también se dice la misma verdad otra vez, por segunda vez. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más ya me acordaré de sus pecados e iniquidades. Muy bien. ¿Qué leyes son? ¿A qué leyes se refiere el escritor aquí? Que me parece que Pablo fue el que escribió esto. Bueno, eso era lo que creía la iglesia primitiva. Ahora los eruditos creen otra cosa. Pero bueno, no importa. Yo creo que fue Pablo. Eso viene del Antiguo Testamento, mi amigo, mi hermano. En el Nuevo casi no hay nada nuevo. Lo nuevo es que todo lo del Antiguo se cumplió cuando Jesús vino. Eso es lo nuevo, que Jesús cumplió eso. Cumplió todo lo que estaba prefigurado en el Antiguo. Pues bien, esos versículos que hemos leído, esas verdades que están contenidas en esos dos pasajes de la Biblia, en el libro de Hebreos, salen, por ejemplo, de Hebreos 31-33, donde se dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en sus entrañas, ¿m? Y las escribiré en sus corazones. Entiendas, entrañas, lo más profundo de la esencia del ser, es decir, en la sangre. La vida está en la sangre. Bueno, pues ahí, imagínenselo ahí, porque eso es lo que quiere decir las entrañas, lo más profundo de tu ser. Las escribiré ahí, y luego dice, en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Por ejemplo, y también está dicho de otra manera en otros lugares, como por ejemplo, y lo buscamos aquí rápidamente, ¿no? ¿Qué dice Ezequiel 37:26? ¿Qué dice? Mi santuario se puede leer entre ellos para siempre. ¿Cómo deberíamos entender esto en Ezequiel? Pondré mi santuario entre ellos para siempre. Bueno. Eso también es Antiguo Testamento. Y ya leímos Jeremías. Es de Jeremías, de donde se toma el versículo que está puesto y que hemos leído en Hebreos. Fue en el Antiguo Testamento que Dios dijo, esta ley, el decálogo, que no solo son 10 mandamientos, son más, están resumidos ahí, que tienen que ver con el ritualismo. No, hombre, el decálogo no es un rito, ni es un ritual, ni son ritos. Es el reflejo de la esencia de Dios. Es el reflejo de la esencia de Dios. Sí, Señor. Lo que Dios es, sus atributos y su carácter, está reflejándose en los 10 mandamientos. Bueno, pues eso, como el pueblo no lo quiso cumplir, rompió el pacto, el pueblo de Israel, a través del profeta Jeremías, el Señor anticipa lo que va a venir. Con la figura del Señor Jesús, anticipa lo que va a pasar con esa ley. En específico, se habla, Dios habla aquí ya no solo del Mesías, allí en el Antiguo Testamento, en Jeremías, por ejemplo, sino que está hablando de lo que se perdió en el Edén, que fue la justicia. Fue la justicia, como hemos explicado en el otro vídeo. Se perdió la justicia. ¿La justicia dónde está? En el Decálogo. El Decálogo es un reflejo de la justicia de Dios, por lo tanto contiene la justicia de Dios. La ley, eso que nosotros conocemos como la ley, que los cristianos por lo general huyen ante esa palabra, se esconden. ¿Por qué? Porque no les han enseñado la verdad. Y porque el cristiano, no sé, piensa que Dios con la ley lo va a limitar. Y no hay nada de eso, ¿eh? Bueno, pues es allí en el Antiguo Testamento donde el Señor habla de la ley. Dice, bueno, la ley mía, mi justicia, mi carácter, mis atributos, lo que yo soy, este pueblo de Israel y Judá, no lo cumplen, han roto el pacto. Pues vendrá una nueva etapa a través de mi Hijo Jesús, que se encarnará, y yo, a través del Espíritu Santo, que es lo que se dice en los versículos que anteceden aquí en Hebreos, pondré mis leyes en su mente y en su corazón. ¿Cuál es el decálogo? ¿Por qué están diciendo que no? ¿Por qué están negando la ley allí en Centroamérica? ¿Por qué la niegan? ¿Por qué dicen que la Biblia del Nuevo Testamento no dice nada? Pero si se los acabo de leer, Dios mío, en dos sitios, Hebreos 8 y Hebreos 10. Pero, ¿qué están haciendo ustedes, señores? Y los que están en los bancos, en los asientos, ¿qué es lo que creen? ¿Cómo se están tomando a la persona? ¿Cómo están de Dios? ¿Cómo lo están entendiendo? ¿Cómo están entendiendo el Evangelio? ¿Esto qué es? ¿Camino a Roma? Peor que ir a... Bueno, váyanse a Roma, porque en Roma sí creen la ley. Ya está. Claro, ¿qué están haciendo? Claro, por eso existe la iglesia inclusiva. Y por eso existen los pantalones femeninos y toda una serie de cosas y de conferencias como este señor de las trompetas y todo esto. No van a ver las cosas. Sí, eso está dicho. Ya se los leí. Bien, se está refiriendo al decálogo, a los 10 mandamientos, que son puestos en la mente del corazón para que la cumplamos. Para que la cumplamos. Ahora vamos a ver un poco más sobre eso, claro. Tan es así, que el Sermón del Monte, ¿qué es el Sermón del Monte? El Sermón de la Montaña, cuando quiera que Jesús lo haya predicado, al principio de su ministerio, a la mitad o al final. Bueno, el Sermón del Monte o de la Montaña no es otra cosa que el Decálogo bien explicado, explicándole el significado que debe tener, ¿no? Claro. Yendo a la esencia de las motivaciones del ser humano. Sí, va el Sermón del Monte no es otra cosa que Jesús explicando los 10 mandamientos de la manera más profunda que el decálogo puede ser expuesto. ¿Y por qué Jesús hizo esto aquí? Otra vez, no era suficiente ya con haberlo dicho y haberlo dado en el Sinaí. No era suficiente. No era suficiente, ¿por qué? Pues por lo que ya hemos dicho, que los mandamientos son un reflejo del carácter y los atributos de Dios. Es Dios mismo. Es Dios mismo. Dios no es diferente del decálogo. No es diferente, no es otra cosa. Y entiéndase bien que la adoración consiste en esto. Bueno, les han enseñado que adorar es cantar, y canta, y canta, y canta, y bailar, danzar, brincar. Eso no es adoración. Como mucho se podrá calificar de alabar al Señor. Pero la adoración en la Biblia es conciencia reflexiva. No les puedo decir otra cosa. Es conciencia reflexiva. Adoras al Señor en la medida en que le conoces y le respetas. Respetas a su persona. ¿Quieres respetar y conocer y respetar al Señor? Conoce el decálogo, entre otras cosas, no es lo único. Y en la medida en que vayas respetando todo lo que es la naturaleza, el carácter, la persona de Dios, en la medida en que le conoces, en esa medida te puedes tener comunión, no comunicación, no. Comunicación es otra cosa, pero comunión es mucho más difícil. Y en esa misma medida le adoras. Por eso, Adoración es conciencia reflexiva. Y Jesús en su ministerio habló del Sermón del Monte. Y al final del Sermón del Monte, ¿qué dijo? El que oye mis palabras y las pone en práctica. ¿Cuáles palabras? Las que acabas de mencionar. ¿Cuáles? Pues lo que acabo de decir, el Sermón del Monte. Todo lo que está allí, todo lo que se ha dicho, ¿eh? Sobre la limosna, el adulterio, llamar racal hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Eso. Quien sepa eso, lo escuche y lo ponga por obra, lo compara a una persona que edificó su casa sobre la roca. Vino la tempestad, vino el juicio y resistió. Pero el que las oye, estas palabras, este mensaje, este sermón, y no lo pone por obra, porque salvo siempre salvo, ¿eh? Yo vivo a la altura solo del Código Civil y Penal. Lo compararé a una persona, un creyente que construye su casa. Sí, es un creyente, construye su casa, claro, claro, pero lo está haciendo sobre la arena. Cuando venga el juicio, se desmorona, sufre pérdida, se verá condenado. Es allí mismo donde el Señor también dice, si tu ojo, si tu mano y tu pie te es ocasión de caer, ¿caer de dónde? De donde estás. ¿Y dónde estás? Estás en la salvación, hombre. No puedes caer de donde no estás. Se cae de un sitio cuando se tiene de dónde caer. Estás en la salvación. Pues es de ahí, como hemos ya explicado en otros vídeos. Sí, Jesús ya empezó a decirlo en su ministerio. Antes de que viniera, muchos años después, el apóstol Pablo o algún otro hermano y escribiera el libro de Hebreos. De Hebreos, sí. Bueno, fue allí mismo donde el Señor, Mateo 7, bueno, entre el 5 y el 7, donde él dijo, aquello de no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y cualquiera que los haga y los enseñe, lo compararé a uno. Será llamado grande en el reino de los cielos. Y si vuestra justicia no fuere mayor, lo está diciendo, vuestra justicia, ¿cuál? Pues la que está en ese mismo contexto donde él dijo todo eso. La justicia, ¿no? El decálogo, amigos, no entraréis en el reino. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y saduceos, no entraréis en el reino. ¿Y qué dice el libro de Efesios? Dice que el nuevo hombre fue creado en justicia y verdad. Y lo dice dos veces, si mal no recuerdo, el capítulo 4. El nuevo hombre fue creado en fe. En Juan 3:16, no, Calvino, Arminio. No, hombre, no, por Dios. Olviden eso ya, váyanse a la Biblia. El nuevo hombre fue creado en justicia y en verdad. Y entonces hay que conocer esa justicia. Y más tarde, vino el Espíritu Santo a poner en nuestra mente y nuestro corazón la ley. ¿Cuál? Esa misma que se acaba de la que acabamos de leer en el libro de Hebreos. La ley, lo que hoy también conocemos como la Torá. Está bien traducido, quienes lo han hecho así, la Torá, claro. Pero es más bien toda la ley, la ley y los profetas. Bueno. Pero claro, muchos creyentes creen que ya está todo garantizado, todo hecho, ¿no? Que como tenemos al Espíritu Santo, Él pone las leyes y lo que yo piense, pues eso será lo que me dice el Espíritu. Así que si él no les han enseñado, la verdad, yo siento y pienso que el Espíritu Santo quiere mostrarte la ley. Está ahí para eso. Está ahí para que tú algunas cosas te las diga el Espíritu Santo, pero otras tendrás que aprenderlas leyendo su palabra. Y claro, aquí dicen, no hace falta leer la Biblia. Lo que el Espíritu Santo, lo que Él me diga, lo que yo siento, a ver qué siento, lo que me gusta. No. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo decía a sus congregaciones, no entristezcáis al Espíritu Santo. Se puede entristecer al Espíritu Santo. Y cuando se le entristece, la ley no funciona. No, vuelve a pasar lo del Antiguo Testamento. Es más, el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, si mal no recuerdo, 5, dice: no apaguéis al Espíritu Santo. Si lo apagas, te quedas sin ley. Eso no es automático. Es algo que se te ha concedido para que lo desarrolles. Ese fue el mismo principio que Dios puso en el árbol de la ciencia del bien y del mal, en el Edén. Al lado se puso el árbol de la justicia. Sí, el árbol de la vida, que no es otra cosa que la justicia. Habían dos árboles, el del bien y del mal y el de la vida. Pero había que hacerlo. No era todo automático. Adán no fue creado neutro, fue creado justo. Pero algo tenía que hacer él para desarrollar la justicia, la santidad y conocer a Dios, etcétera, etcétera. Se nos ha dado al Espíritu Santo para que Él nos guíe en la ley, esa que tanto decimos que no queremos. Sí, sí, saben lo que están haciendo con eso, con decir eso, ¿no? No la queremos. Están negando, han entristecido al Espíritu Santo hasta apagarlo, lo han hecho hasta el punto de que todo es legítimo, todo, casi todo. Menos matar, todo se puede. Se entretienen con los vídeos de Harry Potter. Les encanta a los creyentes esto de la magia, ¿eh? ¿Sí? Pero como son salvos, les han enseñado eso, bueno, no pasa nada. ¿Eh? No pasa nada. ¿Eh? Si apagas el espíritu, como decía Pablo, apagas la ley. Y eso es lo que está pasando. Y eso está pasando tanto. Hay un abanico de situaciones diferentes, que en un extremo está la iglesia inclusiva, creyendo en Dios, orando a Dios, sí señor. Sin embargo, han olvidado la ley de Dios. ¿Por qué? Porque hace ya décadas, no les enseñaron esto. Cayeron en la trampa hace 40, 50, 60, 100 años. Que se empezó a hablar de esto, salvo, siempre salvo. Y se hizo famosita la frasecita esta. Como dicen estos. Y al Espíritu Santo se le puede apagar. Tenemos el ejemplo de las 10 vírgenes, las insensatas. Sí, las insensatas. Se puede apagar. Ellas tenían las lámparas y tenían el aceite. Sí, tenían el aceite. Todo eso simboliza al Espíritu Santo. Sí, es verdad que simboliza, podemos estar de acuerdo en eso. Pero lo que no se puede es negar que tenían al Espíritu Santo. Lo que no tenían era el aceite extra. El extra que hay que hacer justo antes de la venida del Señor. No lo tenían, no lo estaban haciendo. Ellas tenían aceite. Tanto que llegó el momento en que ellas mismas dijeron: nuestras lámparas se apagan. Claro, estaban encendidas, sí, pero se apagan. La palabra que se usa allí, como ya hemos dicho, en el vídeo de las vírgenes, que ha originado este otro que hacemos, es extinguirse. Se extingue nuestra lámpara, la luz que está en ella, lo que alumbra, se extingue. Y ellas entonces le piden a las 5 sensatas aceite para que sus lámparas continúen alumbrando. Pero eso no es posible. Cada quien, como dijo el Señor, mirad por vosotros mismos. Cada quien debe velar por sí mismo, porque claro, no pueden estarle creyendo a estas personas que no hacen exégesis y no explican la Biblia, sino que la van mutilando por todas partes, ¿no? Entonces, las 5 insensatas tenían, pero se les apagaban al Espíritu Santo, lo entristecían primero y después llegó el momento en que se les apagó y te quedas sin la ley. No la respetas, no la conoces. El Espíritu Santo no puede decirte nada, se puede desobedecer. Por eso en el mismo libro de Hebreos, si mal no recuerdo, se dice que el Evangelio y la salvación es para los que obedecen al Señor, sí, obedecen al Señor, y los que tienen el Espíritu Santo vivo allí, vivo. Bueno, al Señor se le puede desobedecer. Son múltiples las advertencias, sí, como lo de la iglesia de la Odisea. Yo estoy a la puerta y y toco. Yo estoy a la puerta y toco y llamo. Si alguno abre. Dios, el Señor no está coaccionando a los creyentes. Está dirigiéndose a creyentes allí. Ese es un pasaje para creyentes, ¿eh? Para creyentes. Pero el Señor no coacciona, no derriba la puerta y entra. Ni va diciendo, oye, tú estás predestinado, ven aquí, que te meto en el saco, tú eres de los salvos. No, Él toca. Toca y llama. Si me abres, entro y tengo comunión, no comunicación, comunión contigo y tú conmigo. Sí, de múltiples formas y maneras. Pero el hombre hoy en día, el creyente, pisotea la ley, pasa por encima de la ley, quiere quitar incluso el Antiguo Testamento. Eso me lo han dicho durante 40 años a mí, vamos a quitar el Antiguo. Si lo quitamos nos perdemos ya, de entrada. ¿Qué están haciendo, señores? Ustedes ya lo habíamos dicho hace unos 4 o 5 años en otros vídeos. Lo habíamos dicho, está colgado en YouTube. Y ahora últimamente parece que se arrima un poquito a las monjas, a los conventos y tal. Se está arrimando, se sigue arrimando. Y ya lo hemos dicho, este señor va camino a Roma como su papa evangélico. Y ojo que yo soy bautista, lo diré siempre. Me cortas una vena y me sale sangre bautista de la Convención del Sur. Pero no lo trago todo. ¿Qué hacer en esta situación? Te das cuenta que leyendo la Biblia llegas a la verdad. Llegas a la verdad. Toma una Biblia, Casiodoro de Reina, léela, tal cual está, lo hemos hecho aquí. Lee el libro de Hebreos, lee estos pasajes, haz la exégesis. Puedes pasar hasta 6 meses, 1 año haciendo la exégesis nada más que del libro de Hebreos. No puedes entender la doctrina, armar el puzzle de 1000 piezas de la doctrina en 1 año, ni en 4. Esto toma toda la vida. Para la mayoría de nosotros toma toda la vida, sí señor. Y órale al Señor. Exígele a tu pastor, a tu guía, que enseñe la Biblia, que se deje de tanta Rusia, tanto asteroide, tantos sueños. Es que esto se ha convertido en una burla. Ya cualquiera se acuesta, le pide al Señor que le diga esta noche, dame un sueño para yo saber todo. Y al día siguiente dice, no te imaginas todo lo que me mostró el Señor. Voy a colgar como 20 vídeos. ¿Y cuántas entradas y visualizaciones tendrá ese vídeo? 500,000. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren los creyentes. Están entretenidos, no se están preparando. Lo que le pasó a las vírgenes, a las insensatas, no estaban preparadas, no, claro que no. Van alimentando la curiosidad y luego dicen que adoran al Señor. Pero es que sus pastores les enseñan esto. No, exige que te enseñen la verdad. Busca una iglesia donde se hable de Jesús solo Jesús, sí, y asiste y apoya a tu pastor allí. Pero si es honesto, que es lo más difícil de encontrar. Seminaristas, universitarios, hoy en día es fácil eso. Hoy en día es fácil. Pero encontrar un hombre honesto, amigo, cuesta. Y no lo descubres. La deshonestidad es muy difícil descubrirla, tienes que estar dentro. Por eso yo digo que yo estoy dentro, tú no sabes los intereses que tienen los que están en los púlpitos. Yo sí lo sé. Bueno, lee la Biblia, pídele al Señor que te ilumine con su Espíritu Santo y te haga saber la verdad. Conságrate, lee hoy, mañana, pasado, mañana, tarde y noche. Lee, ora, dedícate, decide. Toma una decisión, que sea una convicción, que es otra cosa. Por cierto, no es lo mismo, una creencia que una convicción. Los creyentes hoy en día no tienen convicciones, tienen creencias. Convicciones es otra cosa. Bueno, entonces, Señor, que el Señor te ayude, te ilumine en todas las cosas. Amén.